Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido una buena semana. Estamos comenzando un nuevo capítulo de los programas de la cultura en Tiltil. Y les comento que en el capítulo del día de hoy vamos a hablar con uno de los profesores que trabajan aquí en el Centro Cultural. Él es Sebastián Zapata, quien es profesor del telar mapuche, y nos va a comentar cuáles son las técnicas que usa, cómo lo ha recibido el taller la gente y otras cosas, así que para que le pongan atención. También estaremos hablando con Caterina Beiza y nos va a hablar sobre su trabajo con la sonoterapia. Ella también participó en el Festival Santiago de Todo, así que nos va a hablar un poco de su música y va a estar bien interesante. Bueno, para comenzar vamos a ir con un poco de música, con nuestro amigo Jaime Aire y la Burning Fire. Y aquí comienza otro capítulo más de los programas de la cultura en Tiltil. Que veo en el mundo, sí, tanta insistencia, tanta gente errada creyéndose superior, tanta prepotencia. Mira tanta vanidad que veo en el mundo, sí, tanta insistencia. Porque en este mundo digo que hay mucho por ahí, creyéndose sabio atacan a sus hermanos, y sí, que la autosuficiencia le ha comido el corazón. La competencia esconden, digo ellos, su miedo. Supone que mientras más sabiduría te dan, más humilde los guerreros deberíamos de ser. Sin embargo, todavía mucho su sabiduría la usan contra los suyos. Mira pa' querer parecer. Tanta prepotencia, tanta insistencia, tanta prepotencia, tanta insistencia. Ya si siguen inventando pa' su mundo artificial, destruyendo a su paso lo que ellos no pueden crear. Dime qué tecnología crea la felicidad. Dime cuál de tus inventos y la muerte mix. Son millones los niños que mueren brutalmente a diario por un poder monetario que solo tiene ambición. Más fuego, no, 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 no. Tanta prepotencia, insistencia, tanta prepotencia.
muchas gracias. Esto va dedicado a todas las personas que perdieron su vida, perdieron la visión, por justicia y libertad. Sin más fuego. Yeah, na 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 no. Gracias. El Centro Cultural de Diltil ofrece permanentemente talleres en las diversas áreas artísticas en sus salas diseñadas y equipadas especialmente para cada disciplina. Te invitamos a conocernos y a participar potenciando tus talentos. Visita nuestra página web www.centroculturaldiltil.cl y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Cultura Diltil. Consulta por los cupos disponibles. Hola, estimada comunidad de Tiltil, mi nombre es Sebastián Zapata, soy el tallerista del taller de tejido mapuche de introducción. Soy docente con formación en artes visuales de la UMCE, ex pedagógico de Santiago. Durante mi formación tuve la oportunidad de asistir a un taller con la profesora Patricia Raquimán, mapuche champurria, donde aprendí la técnica del tejido. Mi práctica artística explora el tejido en toda su potencia identitaria, pues al tejer, al entramar nuestra propia historia, estamos reconociendo un legado ancestral que muchas veces ha sido negado. Champurria es la mezcla entre una persona mapuche y no mapuche. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros comúnmente conocemos como mestizo, para el mundo mapuche, esta palabra se entiende por champurria. Por eso nosotros, al reconocernos champurria, estamos haciendo un cambio de paradigma al observarnos desde la perspectiva mapuche. Durante el taller, las estudiantes se vieron enfrentadas a distintos desafíos creativos que van desde la técnica más sencilla, que es el tejido llano, hasta técnicas más complejas, que es el dibujo. El tejido llano, o Neren, es la forma más simple de entrelazar las fibras, pero también es la forma de adentrarse a la mística del tejido, donde cada hebra se apoya la una con la otra para crear una pieza textil. Una técnica avanzada de dibujo que estamos viendo es la llamada Kelentaro, donde a través del peinecillo, que son fibras de un color y otro contrastante, se van generando distintas flotaciones en los hilos para producir un dibujo. También vimos distintos referentes bibliográficos contemporáneos que permitieron poner en perspectiva esta técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que al tejer estamos también vinculándonos con una historia y con una serie de problemáticas que son contingentes a nuestra época que nos ha tocado vivir, en especial en este momento de crisis, donde sabemos que nuestro país se perfila para ser un país plurinacional. De esa manera, nosotros en el taller estamos tejiendo nuestra identidad, tejiendo nuestros sentires, nuestros distintos enfoques, para tomar con mucho respeto este legado mapuche que ha sido muchas veces negado. Muchas gracias por construir esta hermosa comunidad que es Tiltil, donde la cultura tiene un eje central. Por lo tanto, les dejamos cordialmente invitados a integrarse a este taller. Pueden participar personas tanto mapuche como no mapuche. Y también les dejamos cordialmente invitados al cierre de nuestro taller, donde ustedes podrán ver el resultado de las técnicas de tejido. Muchas gracias.
Corporación Cultural de Tiltil te invita a visitar nuestro canal de YouTube y Facebook los videos Nuestra Gente, Nuestros Tesoros Comunales. Son 10 cápsulas que transmiten la importancia y experiencia de vida de personas que mantienen vigente antiguos oficios y tradiciones de nuestra comuna. Síguenos en nuestras redes sociales como Cultura Tiltil y conoce a Nuestra Gente, Nuestros Tesoros Comunales. Hola, soy Caterina y estoy aquí con mi cuenco de cuarzo, con mi amigo, como le digo yo. Bueno, yo estoy hace muchos años ligada a la música, desde pequeña que tocaba guitarra y cantaba. Y en un minuto de mi vida empecé a estudiar algunas terapias complementarias y descubrí cómo la música, cómo el poder de la música se unía con las terapias y wow, hacen algo maravilloso. Los cuencos de cuarzo tienen una, por el hecho de estar construidos de cuarzo, los hace instrumentos sagrados. Poder conectarse con el sonido de este instrumento sagrado y sanador es un tremendo regalo que nos podemos dar para nuestras vidas. Entonces aprovecho también de invitarlas a que escuchen sonidos de cuencos, a que disfruten de la música como algo más allá que la entretención, a que puedan sentir que la música es un bálsamo sanador. Estos instrumentos, también hay mucho material de sonidos de cuencos de cuarzo, tienen una vibración muy especial que hace que nuestras células vibren y que se sintonicen, que resuenen con la vibración del cuenco. Los invito también a que puedan venir, si pueden, si quieren, a disfrutar de los sonidos del cuenco en vivo y en directo, a conocer lo que es la sonoterapia, que es algo que quizás no se ha escuchado mucho, pero es algo muy antiguo, muy, muy antiguo. En la antigüedad, los doctores de esa época sanaban a través de la voz y a través de los cantos. Entonces, esa es un poco la invitación que les quiero dejar, a que encuentren en la música algo especial, algo terapéutico, algo que los ayude a conectarse interiormente y que puedan encontrar espacios de paz, de calma, de tranquilidad. Me pueden encontrar a mí, acá en Caleu, a través de sesiones presenciales y también de sesiones online. Estoy prácticamente todas las semanas haciendo actividades relacionadas con la sonoterapia, relacionadas con la voz, también con un uso terapéutico de la voz que es muy potente y que a veces tenemos miedo de cantar, pero conmigo yo sé que lo pueden lograr.
Bueno, me quiero despedir. Muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quiero aprovechar de contarles en estos últimos 30 segundos sobre el material que pueden encontrar de las actividades que he hecho, principalmente de lo que está en Cultura Tiltil, en YouTube, en Facebook. Ahí aparecen las participaciones que tuvimos como trío con mi familia, con mi hijo y mi compañero en el concurso de composición de Tiltil. Así que ahí están la otra parte de la música, que también es terapéutica, que también es medicina, porque son canciones que nos ayudan a nuestro corazoncito a que esté más contento, y que también son un bálsamo para nuestras vidas. Así que nos vemos. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y en nuestro canal de YouTube como Cultura Tiltil. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. ¡Chau, chau!